Constancia del evento. Muy bien, camarada. Porque es un recuerdo luego. Claro que sí. Para toda la vida. Okay. Venga, me alegro veros a todos. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien. ¿Estás nerviosa? No. ¿Se duerme el día anterior al hacer este evento? ¿Duermes bien o siempre se tiene algo nervio? Un poquito, pero no. Tranquilo. Claro, mejor, me alegro de verte. Gracias. Yo estoy con Guillermo Ginar, teniente alcalde de aquí, de la Villa de Campos. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, ¿qué tal? Háblame, siempre estáis con eventos. Háblame un poco sobre este evento. Bueno, este evento es el tercero de los actos dedicados a Santa Cecilia, patrona de la música, que fue el jueves. El jueves hubo misa en honor de la santa, con la participación de la coral Saint Julia y la presentación de la coral infantil. Y después, acto seguido, el concierto de la orquesta de cámara en el auditorio. Ayer hubo la trovada de guitarras de Campos, la primera que se celebra en la historia de Campos, y fue todo un éxito. Y hoy es el tercer acto. Se trata de un festival de corales, son tres corales, la coral de Sant Andreu de Santanyí, la coral Sant Julià de Campos y el Orfeó Mallorca. Y mañana, a las 6 de la tarde, en el Teatre Chénic, está el concierto de la banda de música de Campos, que es un concierto pedagógico, que se hace conjuntamente con los alumnos, los niños y niñas de la Escuela de Música Municipal. Estos son los actos. Dime, ¿a qué hora es mañana lo de la banda de música? A las 6 de la tarde. ¿La entrada es gratuita? Sí, todos estos actos son gratuitos. Además, son entidades musicales y culturales de aquí del municipio que se lo han trabajado muchísimo y vale la pena ir a verlos. Yo siempre te digo, no solo invitamos a los de Campos, ¿no? Claro, a todo el mundo, para eso estamos. Las puertas están abiertas, además es gratis y tanto para los que actúan como para los que organizamos y ayudamos a que las cosas se lleven a cabo desde el ayuntamiento, lo que queremos es que lo disfrute el máximo de gente posible. Yo me acuerdo el año pasado, había estado también cuando estaba el otro alcalde, había estado unas corales. Sí, se hizo otro festival, no fue con motivo de Santa Cecilia, creo que fue con motivo de la feria, si mal no recuerdo, pero bueno, es habitual que haya intercambios, también se suelen hacer intercambios de bandas de música, etcétera, etcétera, pero bueno, esta noche es el Festival de Corales. Yo nuevamente darte las gracias, porque siempre tienes unos segundos para nosotros. Gracias. Muchas gracias. A ti. Es una gran conocedora de todos nosotros. Inés, buenas tardes. Hola. Háblame, otra vez aquí, te veo en la coral. Cuéntame un poco. Sí, tornem a celebrar Santa Cecília. Com any rere any, la coral hi vau participar i un guany fem un concert una mica diferent perquè hem convidat dues corals, la de Santanyí i una de Palma. I mira, esperant que tots passem una bona estona de música. Tocaràs i cantaràs o solament? Sí, jo cantaré i a dues peces els acompanyaré en el piano. Cuéntame, o mandale un saludo a ese amigo tuyo. Sí, jo des d'aquí volia enviar un saludo a en Miquel, que està a Barcelona, però sé que li encantaria estar aquí i sé que també mirarà aquest vídeo i per això que l'enyoro molt i que m'encantaria que ara estàs aquí. Yo sé que te siguen muchos, porque además de buena cantante y música, eres muy conocida.
y me alegro de que siempre tengas un detalle conmigo. Gracias. Gracias, gracias a ti, Inés. Bueno, pues, y un saludo también le mando a ese amigo tuyo. Miquel, molt bé.